secuestro de la Cámara de Diputados. Todos creemos que el chantaje al presidente de la República y el chantaje al Congreso no es una conducta válida. Se puede debatir con orden, con civilidad y con respeto. Los cuatro coordinadores estamos solicitando al gobierno federal es que acompañe la petición del presidente de la mesa directiva para dar las condiciones necesarias para establecer lo que corresponde para sesionar en el recinto parlamentario, la integridad del recinto y los propios miembros. Se ha trabajado en un proyecto de dictamen, hay coincidencia en lo esencial y queremos avanzar en el proyecto de dictamen y luego en su momento pasar al pleno. Siempre hemos estado abiertos al diálogo con propuestas, pero no al diálogo con agresión. No vamos a permitir que las instituciones se encuentren paralizadas. Le pedimos al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México que doten de las condiciones necesarias para sesionar.